¿Me escuchas, Carlos? Perfectamente bien. Sí, ya estamos casi, estamos aquí. También somos nuevos, no creas. Estamos aprendiendo esto. ¿Tú ves mi imagen, Carlos? Perfectamente bien. Sí, ok. Ok, un segundo. Bueno, creo que ya estamos en vivo y mientras ahí las personas se están conectando. Mi hermano Carlos, gracias por estar con nosotros. De verdad estoy muy contento de que hayas aceptado la invitación de estar en este enlace en vivo en Valle de Vida y con amigos por ahí que seguramente van a ser bendecidos con el mensaje, con la palabra que tú nos das. Hermano Carlos, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has estado? Es un gozo poder estar contigo y con los hermanos y hermanas de Valle de Vida. Es nuestra casa allá en el Valle de Texas. Y de verdad que es un privilegio poder estar contigo en esta noche. Estamos muy bien. Mi esposa, que está cerca de mí, también les envía saludos y esperamos que esta noche sea una noche de bendición para todos nosotros. Yo estoy seguro que sí, Carlos, yo estoy seguro que sí. Oye, cuéntame un poquito, Carlos, has estado con nosotros en Valle de Vida presencialmente. Yo creo que, si no mal recuerdo, 3, 4 veces. Sí, básicamente hemos tenido hemos estado allí. Tres veces, uh-huh. y ha sido de mucha bendición a la iglesia. Nos has dejado un mensaje hermoso los domingos que has estado, pero queremos saber más sobre ti, dónde vives. Yo sé que has sido pastor, eres conferencista, has hecho libros también, libros que nos han bendecido mucho. De hecho, nos dejaste un libro la última vez que se llama Termina Bien Aun Cuando Hayas Comenzado Mal. Y déjame decirte que ese libro, todo el liderazgo de Valle de Vida lo leyó y quedó muy impactado. Así es que cuéntanos un poquito más de tu ministerio, por favor. Pues mira, yo vivo en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, aquí donde estamos. Estoy casado con mi esposa Rose por los últimos 28 años, cumplimos ahora a final de año. Tengo 2 hijas, una de 24 y una de 21 años. Y de verdad que ha sido una maravillosa experiencia cada vez que estamos con ustedes en Valle de Vida. La última vez mi esposa pudo estar conmigo en la experiencia que tuvimos en la iglesia, pero siempre que estamos ahí pasamos un tiempo excelente. Yo soy el presidente y fundador de un ministerio que se llama Oikos, y básicamente lo que nos dedicamos a enseñar son 3 cosas: liderazgo, mayordomía y discipulado. Y viajamos alrededor del mundo, ¿verdad?, para entrenar líderes, es lo que mayormente hacemos, tanto en el mundo empresarial como en el mundo cristiano. De cómo desarrollar estos principios del reino en el lugar donde Dios nos ha plantado. Así que eso es lo que estamos haciendo. Las últimas, obviamente, 12 semanas hemos estado en una pausa de los viajes, pero no en una pausa ministerial. Yo creo que hemos trabajado más que nunca y yo creo que a ti te ha pasado exactamente igual. Me encanta, Carlos, me encanta que seas un recurso en el reino de Dios, seas un recurso para edificar a la iglesia de Cristo. Y yo creo que más que nunca necesitamos ese tipo de personas, esos elementos que son útiles en el reino de Dios para dejar un mensaje a la iglesia. Porque yo creo, como pastor, Carlos, que y seguramente estarás de acuerdo conmigo, que la iglesia tiene el mejor mensaje del mundo, el único mensaje poderoso del evangelio. Y hoy más que nunca necesitamos comunicar, compartir ese mensaje que cambia nuestras vidas, ese mensaje que nos da esperanza y nos da vida eterna, que es a través de la persona de Jesús. Entonces, yo creo que todo esto que estamos viviendo, sé
que Dios lo está permitiendo para levantar una gran, gran cosecha. Creo yo que tenemos que ponernos los lentes espirituales, tener una perspectiva de fe, Amén. De ánimo, ¿verdad? Y seguir caminando con la palabra, seguir caminando con los valores, con los principios, confiando. Y sobre todo, pues el mensaje principal y central de la Biblia es Jesús, Carlos. Y yo quiero preguntarte a nuestros invitados que hemos tenido. Me encanta a mí escuchar qué es caminar con Jesús. Y yo quiero hacerte esa pregunta. Tú como pastor, en la experiencia de tantos años, ¿qué nos puedes decir a nosotros como iglesia, como líderes, para ti? ¿Qué implica el ir de la mano con Jesús, caminar con Jesús en esta aventura maravillosa de la vida? Pues mira, yo quisiera, ¿verdad? Esa pregunta es una pregunta que nos tomaría todo el tiempo que tenemos disponible y más para contestar, pero de manera resumida, quisiera ir a la escritura para poder contestar eso, ¿verdad? Me encanta. ¿Qué significa seguir o caminar con Cristo? ¿Verdad? Jesús contestó esa pregunta en tres partes. Él dijo en primer lugar que era una decisión. Una decisión. Segundo es que no era fácil. No era fácil. Y que número tres requería su guianza o su dirección para hacerlo. ¿Y cómo fue que él contestó esa pregunta? Pues él dijo, el que quiera venir en pos de mí. Eso es una decisión. El que quiera. Amén. No es que Dios está en el negocio de rechazar gente, sino que cada uno de nosotros tenemos la gloriosa oportunidad de decidir si vamos a caminar con él o no vamos a caminar con él. Por Dice, supuesto. El que quiera venir en pos de mí. Número dos, dijo que iba a ser difícil. Dijo, tome su cruz. Tome su cruz. Y el asunto de tomar la cruz, no es que es el trabajo de que, ¿verdad? Me la pongo en el hombro una vez y se acaba el asunto. Dice, tome su cruz cada día. O sea que es un asunto trabajoso y es continuo, ¿verdad? Seguir a Cristo es imposible del sofá de la sala de la casa. Wow. No funcionas de esa manera. No funciona viendo Netflix por 8 horas al día. No funciona, ¿verdad? Wow. Dice, el que quiera. Entonces, eso tiene un principio, Héctor. Y el principio es que tu vida espiritual es tan buena como tú quieres y es tan mala como tú quieres, porque Jesús dijo, el que quiera, ¿verdad? Seguir en pos de mí, número dos, tome su cruz cada día. Y la tercera parte, ¿verdad? Que es la donde él da la dirección, dice, sígueme, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y para poder seguirlo, él es el que tiene que estar dando la dirección. Yo no puedo seguir a Jesús si él está detrás de mí. Él tiene que estar frente a mí. Entonces yo tengo que ver hacia dónde él va. Y escucha, mientras más cerca yo esté, más clara es la dirección, ¿verdad? Y dice, y sígame. Entonces, es bien interesante cómo la cultura religiosa, ¿verdad? Nada que ver con intimidad con Dios. La cultura religiosa va dirigida en otra dirección totalmente correcta, distinta, ¿verdad? Y que es incorrecta, ¿verdad? Porque lo vemos del punto de vista de que Dios puede intervenir en nuestra vida, en las partes que nosotros le dejemos y que hay otras partes que él no va a intervenir, o que, ¿verdad? Posiblemente que hay gente que ha escuchado la frase, pues yo sigo a Dios a mi manera, ¿verdad? Y ese tipo de tonterías que la gente dice, porque la realidad es que hay una sola forma de seguir a Cristo, y es como él dijo, ¿verdad? Cierto. Como él dijo. Si fuera como nosotros dijéramos, entonces el siervo sería él, y el Señor seríamos nosotros. Pero como los papeles están invertidos, Él es el Señor
y nosotros no lo somos, tenemos que tomar la decisión, saber que es trabajosa y en tercer lugar que requiere dirección, o sea que nosotros sigamos su mandato. Por supuesto, lindo, me encanta eso. Magistralmente, profundamente lo que es caminar con Jesús. Me encanta porque de momento no tenemos idea lo que implica caminar con Jesús. Tenemos un concepto muchas veces muy, muy religioso. Y caminar con Jesús es llevar su cruz y seguirle y morir también a nuestra carne día a día. Carlos, bien es cierto, y estarás de acuerdo también conmigo, que somos creyentes, ya caminamos con Jesús, amén. Tenemos ahora ya un concepto muy definido, vamos hacia la meta, no queremos soltarnos de su mano, pero también hay otra realidad, Carlos, tenemos esta naturaleza de pecado que habita en nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestros miembros. Es un poder muy fuerte el pecado que muchas veces impera o a lo sumo controla nuestras vidas. Y yo creo que lo que más nosotros alimentemos, por eso vamos a ser controlados. Tenemos al Espíritu de Dios también. Es un Espíritu Santo en nuestras vidas que nos redarguye, nos dirige, nos guía, ¿verdad? Nos coloca en la posición correcta como cristianos. Hoy en día, Carlos, tú lo sabes, el mundo está viviendo un cambio increíble. Nos cambió la vida. Al mundo le cambió la vida. A la iglesia, que somos las personas, nos cambió la vida. Yo creo que nuestra fe, la fe de la iglesia, está pasando por fuego. Yo creo como pastor que en la crisis se revela nuestro carácter, Carlos. Uh-huh. Es ahí en la crisis, en los momentos complicados que sale nuestra fe arraigada o una fe debilitada. ¿Cómo manejamos nosotros? Porque tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo, pero también está la otra parte. Está la parte del temor. El temor nos esclaviza. La Biblia lo dice, que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. ¿Cómo manejar el temor en esta crisis, Carlos? ¿Cómo lo reemplazamos? ¿Cómo lo manejamos? Platícanos, ¿qué? Compártenos. Sí. Eso quiero decirte que es un reto a nivel global, pero quiero decirle a cada persona que nos está viendo, nos está escuchando, que aun cuando es global, no es exclusivo. Y a lo que me refiero es que esta no es la primera crisis, ni va a ser la última. Cierto. Y entonces, al igual que ocurre con las oportunidades, con las crisis y las oportunidades ocurre lo mismo. Cuando una crisis o una oportunidad llega, es muy tarde para prepararse. Es muy tarde. Muy tarde. Y por eso lo que tú acabas de decir, Héctor, es tan importante. Las crisis no forman nuestro carácter, revelan el carácter. Es como una naranja. Si usted corta la naranja por el medio y la exprime, lo que sale es jugo de naranja. No sale jugo de piña, no sale jugo de ninguna otra cosa, ¿verdad? Porque la crisis extrae lo que está dentro, ¿verdad? Como la naranja. Ahora, nosotros tenemos una crisis aún más profunda que el COVID-19. Wow. Y es crisis teológica. Uy, nosotros le hemos dicho a la gente por años que el edificio no es la iglesia, que somos nosotros, ¿verdad? Yo he dicho eso miles de veces, pero cierto, cuando llegó el momento donde el edificio no está disponible, mucha gente no sabe ser iglesia. Wow. Cuando el edificio no está, tú te des cuenta que no eres parte de un grupo pequeño, te das cuenta que no estás conectado al cuerpo, te das cuenta que no sirves en ningún ministerio y que estás flotando en el aire como una isla solitaria. Le hemos dicho, le hemos advertido a la gente por años, el edificio no es la iglesia.
Nosotros somos el cuerpo. Y ahora Dios nos ha dado un examen para ver si eso que hemos estado enseñando, la gente lo aprendió. Y escucha la buena noticia, Héctor. Alrededor de todo el mundo hay iglesias que están creciendo, aun cuando no se pueden reunir. Están creciendo. Pero la mala noticia es que hay personas que son parte del edificio, pero no de la iglesia. Uy. Son parte del edificio. Y cuando no se pueden conectar en el edificio, pues se empiezan a debilitar espiritualmente porque no han desarrollado ninguna otra conexión con el cuerpo. Entonces, yo creo, como tú dijiste hace un rato, que una vez esta crisis se acabe, porque se va a acabar. Eso es lo bueno de las crisis, que tienen un principio y un fin, ¿verdad? Dios le dijo al pueblo a través de Jeremías, cuando iba a ser cautivo por Babilonia, va a durar 70 años. ¿Eh? Todo tiene un principio y un fin. Pero yo creo que nosotros no podemos vivir como vivíamos antes. Entonces, si tú me dijeras a mí, me preguntaras cómo lo hiciste, qué podemos hacer para manejar el temor, ¿verdad? Y todas estas cosas. Pues yo te diría que lo antes posible, tú tienes que buscar cómo conectarte a la iglesia sin necesidad del edificio. Me encanta. Eso es lo primero. Sí. Lo segundo es que, mira, Héctor, hay temores que son aparentemente justificables, ¿verdad? No sabemos quién está contagiando, no sabemos quién nos puede pegar el virus. ¿Por qué no cambiamos el temor por precaución? Wow, sí. Sencillamente siga las medidas que nos han dado, cúbrase la cara con la máscara, lávese las manos, trate de salir lo menos posible y escuche. No es que dentro de un mes le van a decir a usted no tiene que volver a usar la mascarilla o los guantes o lavarse las manos. Esto va a ser parte del nuevo normal. Cierto. Usted tiene que empezar a vivir como tiene su cartera y tiene su licencia y tiene su tarjeta de crédito, pues tiene que tener su mascarilla, tiene que tener su líquido de lavarse las manos. Eso es parte del nuevo normal. Entonces, el miedo lo echamos a un lado y simplemente manejamos las cosas con precaución. Así que en primer lugar, conéctese al cuerpo sin necesidad del edificio. ¿Verdad? Yo sé que en tu iglesia hay unos grupos de vida que son dinámicos. Yo he visto videos y promoción. La gente está tan atenta de ser parte de eso. Así que usted tiene que conectarse, únase a un ministerio, conviértase en un miembro de este cuerpo sin necesidad de una estructura en concreto o en acero. Eso es lo primero. Y lo segundo, cambia el miedo por precaución. Por precaución, mire, a veces usted va a lugares donde venden comida y se ve media rara. Y usted no se la come, ¿verdad que no? Eso no es miedo, eso es precaución. Eso es todo. Y Héctor, si tú me permites, yo quisiera decir una cosa más sobre esa pregunta que tú me dices. No hay una vacuna para el COVID-19, no la hay todavía, pero hay una vacuna para ese miedo. Amén. Hay una vacuna. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Él mata ese virus del temor. Y si, como tú mencionaste hace un rato, Héctor, nosotros nos pasamos alimentando el miedo, pues eso es lo que va a crecer. Pero si dedicáramos ese o más tiempo a alimentar nuestra fe, el temor se moriría de hambre. ¿Ves? Entonces, ¿cómo yo alimento esa fe? Pues mira, orando. La palabra de Dios. Escuchándose. Mira, tu pastor se ha botado estos 3 meses dando mensajes de excelencia, dando joyas. Yo los domingos de vez en cuando me meto y me pongo a ver y digo, Dios mío, si yo estuviera en el valle, esa sería mi iglesia. Porque están dándole, mire, filete a usted. Equípese. Llame a otros por teléfono. Cuando yo me preocupo por otros, en vez de preocuparme por mí solamente, mi fe se fortalece. Así que usted tiene más que herramientas, ¿verdad? Yo entiendo
que hay personas que son más propensas Sí. a ser contaminadas y que tal vez su nivel de ansiedad es más alto. Yo lo puedo entender. Pero, amado, nuestra fe no fue comprada en liquidación. Nuestra fe, Jesús no la encontró en el pasillo de liquidación de Walmart. Nuestra fe fue pagada con precio de Amén. sangre y sangre de cruz. Amén. Nuestra fe no es una fe barata. Nuestra fe es la que sostiene el universo Amén. entero. Amén, lo Es creo. hora de que usted y yo ejercitemos esa fe y vivamos a la altura del reino de los cielos. Amén, amén, amén. Lo creo, Carlos. Amén. Me encanta, me encanta. Gracias por esa palabra. Gracias por tus piropos también. Me animan. Gracias que en este Héctor, momento tú estás sentí haciendo como... un trabajo fantástico. De verdad te digo, tu iglesia está muy bien alimentada y yo bendigo a Dios por eso. Gracias, Carlos. Sentí como si Aarón le levantó las manos a Moisés. Y vamos hacia adelante, ¿no? Amén, amén. Déjame decirte que en todo esto, pues la iglesia, nuestra iglesia local, como que Dios nos está sacando, nos está desempolvando los talentos y hemos echado a andar creatividad para hacer a iglesia de esta forma. Tú mencionaste algo que has sido testigo de que tenemos grupos de vida, las células, las reuniones de casa. Pues algo que yo estoy súper contento es que ahora tenemos un grupo de vida en cada hogar. Solamente se juntan los hijos y el matrimonio o ella con sus hijos o él con sus hijos. No hay nadie más. Déjame decirte que teníamos 22, 23 grupos de vida antes de y ahora tenemos, oscilamos como un 60 grupos. Es decir, todas las familias de Valle de Vida tienen su estudio bíblico, los padres están pastoreando a sus hijos, los hijos están recibiendo la palabra, de alguna manera estamos formando nuevos líderes, algunos varones creían que no podían y ahora están impartiendo la palabra con su familia directamente y eso a mí me emociona mucho y le doy la gloria al Señor que de todo esto malo han surgido cosas increíbles a la iglesia Valle de Vida. Carlos, Déjame hacer un comentario sobre eso, si me lo permites. Porque tú acabas de decir algo. Mira, yo te comentaba antes de comenzar la transmisión de que yo tengo el privilegio y el honor de trabajar con cientos, si no miles de pastores. Sí. Y mira, yo creo que toda crisis es un separador. Amén, amén. Y la crisis para a los que son líderes de los que pretenden ser líderes. Déjame repetir eso. La crisis separa a los que son líderes de los que pretenden ser líderes. Yo veo el entusiasmo y el gozo con el que tú me estás diciendo que cada hombre de la iglesia se ha convertido en el sacerdote del hogar, que cada dama, cada madre soltera, cada padre soltero se están convirtiendo y eso te llena de gozo. Eso es una de las cualidades de un verdadero líder. Fíjate, tú que me estás escuchando por aquí por Facebook en esta transmisión, que eso no hace que tu pastor se sienta amenazado de ninguna manera. Todo lo contrario, él lo está celebrando. Una persona que no es un verdadero líder va a tratar de controlar para que la gente dependa solamente de él o de ella. Y la evidencia de cuán saludable es el liderazgo de tu iglesia es ver que el pastor ha podido delegar responsabilidad de alimentar espiritualmente a la congregación y lo hace con gozo y con alegría. Ese es el separador. Y tengo que decirte que tristemente yo conozco pastores que le han prohibido a sus grupos pequeños reunirse, porque si él no está en control, la cosa no se puede hacer. Y esa es la gente que debería quedarse en su casa viendo televisión porque no son líderes. Pero los verdaderos líderes son los que, escucha, capacitan y envían, capacitan y envían, porque la gran comisión es demasiado grande para una persona. Y yo bendigo a Dios por tu liderazgo, Héctor,
y bendigo a Dios Gracias. por el liderazgo de tu esposa, y bendigo a Dios por cada uno de esos líderes, de todos esos grupos de vida que se están reuniendo semanalmente. Amén, amén. Gracias, Carlos. Gracias. Yo les he compartido a la iglesia que una de mis preocupaciones como pastor es que, porque lo creo que la peor tragedia que puede pasarnos no es el COVID-19, sino nuestra muerte espiritual. ¿Estás de acuerdo? Eso es así, perfectamente. Y creo que nuestra muerte espiritual y nuestra fe débil, eso sí es una tragedia, porque eso conllevaría a caer a otros pecados. Entonces yo le digo a la iglesia, la manera de estar alimentando, retroalimentando, es que no te desconectes. Tenemos hoy tres opciones, hemos regresado con protocolos de salud a la iglesia presencial, tenemos una minoría, la reunión de las 10 de la mañana, 12 de la mediodía, pero la mayoría de la gente está virtualmente y yo lo acepto y lo comprendo y lo respeto, pero me preocupa cuando la gente no está conectada ni virtualmente, cuando la gente no tiene su grupo de vida, cuando la gente no está teniendo hábitos espirituales o se desconectan de la palabra. Entonces ahí es donde yo creo como pastor que son las trampas del enemigo que puede estar usando muy bien y sacar ventaja y hacer daño en la vida de la familia. Esa es la parte donde motivamos a la iglesia. No te desconectes, comparte, conéctate a las transmisiones, no pierdas la prédica de los domingos, porque parece que no. Después hay un efecto, hay una consecuencia que se ve proyectada en su vida espiritual, se ve proyectada en su familia. Y luego esta crisis, en vez de darnos una oportunidad para crecer, para avanzar, de continuar a la tierra prometida, de repente nos puede estar retrocediendo y regresando a Egipto. Mira, Héctor, yo te voy a contestar, a profundizar en ese comentario que tú acabas de hacer, compartiendo un principio que yo creo que es esencial en este proceso. Y es el siguiente. Todo lo que tú no prepares ahora, lo vas a tener que reparar después. Uy. Wow. La preparación es lo que evita la reparación. Y cuando no nos preparamos, vamos a tener que reparar. Uy. Y eso como tú bien acabas de decir con ese ruido, ¿verdad? Ese sonido, Héctor. Eso es espeluznante, porque si usted ha vivido más de 30 segundos, usted sabe que la vida no es fácil. Pero Dios ha adiestrado nuestras manos para la batalla y no nos ha dado espíritu de cobardía. Por ende, no hay nada que venga frente a nosotros, que Dios no esté frente a nosotros para enfrentarlo y nos haya dado las herramientas para manejarlo. Pero escucha, de la misma manera que una lámpara en su casa no puede dar luz porque no está conectada, usted tampoco va a poder dar la luz que pudiese dar si está desconectado del cuerpo. Juan, capítulo número 15, el apóstol Juan está describiendo las palabras del Señor Jesús. Y él dice esto, dice, yo soy la vid. La vid es el tronco, ¿verdad? Y ustedes son los pámpanos, las ramas, ¿verdad? Pámpanos son ramas. Y mi padre, ¿verdad? En otras palabras, es básicamente el jardinero, ¿verdad? El jardinero. Y él dice, si la rama no está conectada al tronco, se seca y se muere. Es más, dice que cuando el jardinero aparece y ve que la rama no está dando fruto, la corta y la echa al fuego. Yo sé que esas palabras son fuertes, pero escucha, la gente en ocasiones cuando vive desconectado de Dios, no tiene que esperar a morirse para vivir el infierno. Wow.
porque las circunstancias para las que no se quiso preparar lo hacen dedicar su vida a reparar. Wow. Por ende, si yo tuviese un solo consejo y si tú solamente recordaras esto que yo te voy a decir, escúchalo. Las palabras no son mías. Apartados de él, nada podemos hacer. Wow. Entonces, si hay un esfuerzo que tenemos que, porque la herramienta número uno de Satanás no es que tú adores ídolos y que hagas sacrificios matando animales ni nada de eso. Es el desánimo. Wow. Esa es la herramienta número uno. Desanimar. Ay, no. Este domingo, porque es que yo estuve trabajando. Ay, no, no. Yo lo veo después. No, yo no me, no, no, porque yo no voy, no. Yo sé que ellos dicen que están siguiendo las normas de salud, pero no, no. Y el no pasa un domingo, pasan dos domingos, pasan tres domingos, pasan cuatro domingos, pasan cinco domingos. Y ya no me acuerdo ni quién soy ni a quién pertenezco. Cierto. Hay una razón por la que el Señor dice en Juan 15 que apartado de él, nada podemos hacer. Así que recuerde, hoy tiene una herramienta en sus manos. Puede tomar la decisión de la que hablamos al principio, de caminar con Cristo. No permitir que el desánimo controle su vida. Hey, y mantenerse conectado, porque todo para lo que usted no se prepare, lo va a tener que reparar. Uy, uy, y con creces. Eso es así. Yo quiero creer, Carlos, que la crisis que vivimos, Dios la va a convertir para una gran cosecha, pero Amén. Muy cierto, y lo creo, que tenemos que preparar la tierra para la lluvia. Tenemos que prepararnos como personas, como individuos, como pastores, lanzar la red para la multiplicación de los próximos peces y panes. Lo creo. Creo que tenemos que ser muy intencionales, más que nunca, en estar conectados con Dios, estar conectados con su palabra y estar conectados con el cuerpo de Cristo, porque lo vuelvo a mencionar, si no, esas pequeñas zorras van a comerse nuestros viñedos. Y yo soy un pastor que me gusta motivar a la iglesia, me Amén. Gusta empoderar a los jóvenes. Yo creo en la juventud. Tenemos una generación de multimedia en Valle de Vida. Tú los conoces, jovencitos también, que sirven al Señor. Sirven con todo su corazón. Este miércoles fui para el edificio el jueves y estaban practicando el grupo de alabanza multimedia y me animé tanto de ver todo ese equipo de jóvenes que sin estar yo presente, ellos estaban practicando, estaban preparándose para el domingo y no sabes tú cómo me animé y me motivé. Entonces yo creo que uno de los trabajos pastorales no es hacer todo, sino saber escoger a las personas correctas para que hagamos juntos iglesia, porque la iglesia no la hago yo solo, la hacemos todos, y la iglesia es la gente usando sus dones, sus talentos, y obviamente con la actitud y la motivación correcta para el reino, para la gloria de Dios, no para mi reino, no para mi imperio, sino todo para la gloria del Señor. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro que entonces, sí. Entonces, Carlos, ¿cómo levantar crisis, más líderes en medio de esta crisis? Ahora, parece paradójico porque ¿qué ánimo va a tener la gente de levantarse, de hacer algo para Dios, de ser un líder espiritual? Pero antes de que me respondas esto, quiero que me respondas la primera. ¿Qué es liderazgo bíblicamente? ¿Qué es liderazgo, Carlos? Pues mira, en los libros de texto hay sobre 85 definiciones de lo que es un líder. Wow. Y la más simple de todas es esta. Liderazgo es influencia. Esa es la más sencilla. Lo creo. Liderazgo, si usted influencia sobre alguien, usted es un líder. Ya está. Ahora, el liderazgo
No se nace con él. No se nace con él. Hay gente que nace con tendencias de liderazgo, pero eso no significa que son líderes. El liderazgo se desarrolla. El liderazgo es una destreza, como correr bicicleta, como tocar guitarra, se desarrolla. Y escuche, de la misma manera, cuando no se desarrolla, comienza a debilitarse. Entonces, en este tiempo de crisis, que pareciera que es absurdo pensar en desarrollar líderes, es todo lo contrario. Y hace unos días, yo estuve compartiendo con alguien, en una entrevista parecida a esta, con alguien acerca de esto. Porque el mes pasado yo escribí en mi blog sobre esto, cómo determinar quiénes son en medio de la crisis los potenciales líderes. Y lo que yo hice, Héctor, es que yo los dividí en tres categorías. Obviamente, dos de ellas no son líderes. Y la primera categoría es lo que yo llamo los historiadores. Los historiadores es la gente que se pasa mirando al pasado y diciendo que el pasado fue mejor. ¿Tú has escuchado esa frase? Seguramente, ¿verdad? El pasado. Oye, Héctor, déjame confesarte algo. Los otros días yo estaba viendo en Facebook una foto tuya de hace como 15 años. ¿De veras? Tenía cabello. El pasado no era mejor, Héctor. El pasado. Tú te ves mucho mejor ahora. Gracias. El pasado no era mejor. Escucha, yo no conozco nada que el pasado fuera. Nosotros sobreestimamos el pasado, desestimamos el presente y subestimamos el futuro. Entonces, mira, ¿cómo tú sabes que una persona es un historiador? Porque esta es la pregunta que hace. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? Y yo tengo malas noticias para ti. Esa normalidad que tú conocías se acabó. Eso no va a existir más. Eso se acabó. Esa idea de que el tiempo pasado fue mejor, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y si tú quieres regresar hacia atrás, escucha, no lo puedes hacer. Ni tu edad cronológica te lo va a permitir, ni Dios en su plan anhela que volvamos para atrás. Sí dice que recordemos de dónde salimos. Pero escucha, eso es después de haber salido, ¿verdad? Después de haber salido. Así que el primer grupo de gente, ¿verdad?, que responde a la crisis son los historiadores, los que están allá atrás y piensan que el futuro es caminar en reversa, ¿verdad? Esos son los historiadores. Los segundos, yo los llamo los reporteros. Y es esa gente que está todo el tiempo mirando lo que está pasando ahora mismo. Y todo es una crisis porque, escuche, si usted se pasa viendo las noticias todos los días, su fe se va a destruir. Y yo quiero explicarle algo acerca de la prensa. La prensa hace muchos años que dejó de ofrecer datos. Las noticias son un producto y la prensa vende ese producto a diferentes tipos de clientes. A los que son liberales, hay unos canales que son liberales, a los que son conservadores, hay unos canales que son conservadores. Es un producto. No porque sale por televisión, es verdad. Entonces, usted tiene que agarrarse de lo que no cambia, de lo que es lo mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Porque si usted ha visto las noticias en los últimos 3 meses, sabe que las mismas noticias de esta noche fueron las de hace 3 semanas atrás. Que la gente está enferma de COVID, que la gente de afroamericana está en guerra con el resto del mundo, que el gobierno no está respondiendo a la crisis. Es la misma noticia todo el tiempo. Pero hay gente que se enfoca en el hoy, 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 hoy. Y el problema con eso, Héctor, es que los niveles de ansiedad suben. Se van al cielo. Se van al cielo. Porque no hay perspectiva. No hay perspectiva. Y un líder que solo mira el pasado, como los historiadores, y un líder que solamente mira el hoy, no tienen perspectiva. Ahora bien, wow. El líder, el verdadero líder, ve más que los demás
y primero que los demás. Por eso yo a la tercer grupo de personas los he llamado los futuristas, que es la gente, escucha, porque no es que miran al futuro solamente, es la gente que conoce el pasado, entiende el hoy y puede no esperar a que el futuro llegue, puede comenzar a construir cómo va a ser ese futuro. Porque usted tiene la opción de quedarse sentado en su casa a que el gobierno le diga cómo va a ser el futuro, o usted tiene la opción de liderar su futuro. Nosotros no somos los lectores de nuestra vida, somos escritores de nuestra vida. Porque si el carácter creador de Dios, Génesis 1, 2 y 3, está en nosotros porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, usted y yo hoy podemos comenzar a construir ese futuro. Me encanta cómo en Crónicas, creo que es capítulo 12, están buscando de cada tribu diferentes expertos en la guerra hasta que llegan a los hijos de Isaacar. Y dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Wow. Pero no solamente dice eso, después dice, y sabían lo que Israel debía hacer. Sabían lo que Israel debía hacer. Estos tenían caballos y estos peleaban con espada y estos cantaban y los otros. Pero los hijos de Isaacar tenían dos cualidades. Eran entendidos en los, con ese, tiempos, con ese. Wow. O sea, que conocían el pasado, entendían el presente y se proyectaban al futuro. Y no solamente eran entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel debía hacer. Entonces, Héctor, si yo estuviera buscando líderes ahora en la crisis para desarrollar, pues yo no creo que es muy difícil tú determinar cuál de los tres yo escogería. Yo escogería los futuristas. Yo escogería la gente que entiende que esta no es la primera crisis ni va a ser la última, que entiende la realidad. Mira que hay que ponerse la mascarilla y hay que lavarse las manos. Pero escucha, algún día tienes que salir de tu casa. Wow, confiando. El peor de los casos, Héctor, que donde me rompe el corazón. Porque esto lo he visto en centenares de iglesias en las últimas 3 semanas. Cuando la gente descaradamente le escribe un correo electrónico al pastor y le dice, pastor, tengo temor de ir al templo, lo voy a seguir viendo por Facebook. Y no va el domingo a la iglesia, pero el lunes está en Walmart, el martes está en Marshalls, el miércoles está comiendo en Chili's, el jueves en el supermercado, el viernes se fue de compras con la amiga, pero el domingo no puede ir a la iglesia. Entonces, yo creo que hay una seriedad que aquellos que llevamos la cruz y que lo seguimos debemos tener, ¿verdad? Y esa seriedad incluye que vamos a cambiar el temor por precaución, pero escucha esto, el calendario no va para atrás, va para el frente. Dentro de 6 meses y medio va a llegar el 2021. O sea, no es que como no pasamos el 2020 lo van a repetir. No, 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 no. Este año, aunque tú no hayas salido de tu casa, tú cumpliste años y te pusiste más viejito. Así que la vida sigue hacia adelante. Y por eso es que tenemos la fe tan gloriosa que tenemos. Amén. Porque aún cuando estemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Así que yo creo que es en esos futuristas, oye, que se ven de lejos, Héctor, tú los ves de lejos, gente que está mirando hacia el futuro, son gente ideal, cogerlos, agarrarlos y comenzar a desarrollarlos como los nuevos líderes que van a dirigir las riendas de nuestras organizaciones. Amén, amén, increíble, Carlos, súper, me encantó.
Eso significa que sí podemos levantar nuevos corazones apasionados. Porque yo también creo otra verdad, Carlos. Así como fe se debilita en muchos, también sé que la fe de muchos va a ser mucho más fuerte, mucho más apasionado. Hay gente que está buscando con mayor compromiso a Dios, buscando más la santidad de Dios. Hay gente que está siendo muy, muy, muy generosa. Entonces, yo creo que esos líderes están surgiendo de una crisis. Y esos claro son los líderes que nos van a ayudar a ser iglesia en los próximos años. Porque también creo lo que acabas de mencionar, jamás será igual. Tenemos que aceptar la nueva norma de vida, la nueva forma de hacer iglesia. Yo soy de la idea de, Carlos, de honrar el pasado. Me encanta honrar el pasado. Veo a mis hijos de niños y los disfruté. Honro el pasado. En el pasado tenía cabello. En el pasado en el pasado estaba yo más delgado. Pero ¿qué crees? Amo mi presente y amo lo que viene en el futuro. Amén. Honro el pasado, pero no vivo del pasado. Pero sí estoy a la expectativa, porque también creo que si Dios está permitiendo esto a la iglesia, también nos dará la salida, nos dará la creatividad, nos dará todo lo necesario para seguir, porque la iglesia no para. Eso la iglesia así. No para hasta que sea llevada por él, ¿sí? Ni el mismo infierno va a poder prevalecer contra la iglesia de Cristo. Y más que nunca necesitamos gente apasionada, gente que confíe, gente que crea. Me encantó lo que dijiste. Tenemos que vivir esta nueva forma de vida con precaución, cuidados y cuidados de salud. Todo eso tenemos que hacer. Pero también hay otra realidad. Tenemos que vivir en confianza. Tenemos que seguir Amén. Caminando hacia la tierra prometida con confianza, con fe, con prudencia, con sabiduría, pero avanzar, no retroceder. Eso ¿cierto? Es así. Y yo creo, Héctor, que todos nosotros tenemos el potencial de vivir de esa manera. Sí. Pero todo regresa a lo que hablamos al principio, una decisión. La ventaja de la decisión de seguir a Cristo es que, aunque suena que es una decisión personal, el Espíritu Santo que mora en nosotros está respaldando esa decisión. Y escucha, no lo está respaldando de una manera correctiva. ¿Y a qué yo me refiero con una manera correctiva? Pues que si nos equivocamos, Él nos dice, como me decía mi abuela a mí, me decía, te lo dije, ¿verdad? Como para regañarnos, sino que antes de que nosotros nos desviemos, ya la voz de Dios nos está hablando. No. Es por aquí que tienes que ir. La Biblia dice que Él nos guía hasta de verdad, toda verdad. O sea que mira, no hay forma en que perdamos la esperanza. No hay forma en que nos desanimemos. No hay forma en que nuestra fe desmejore si hemos tomado esa decisión certera de que vamos a seguir al Señor y no solamente vamos a creer en Dios, sino que le vamos a creer a Dios. Porque todas sus promesas son sí en Cristo. Así que Amén. Yo creo que es hora de levantar los brazos, glorificar al Señor y caminar en fe hacia adelante. Amén, amén. Carlos, ¿y tú crees también que los hijos, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro cónyuge, el esposo, puede estar viendo muy de cerca nuestra fe, todo lo que hemos hablado los años atrás, hemos compartido, pueden estar viendo nuestra fe o nuestro temor de una manera tan cercana, tan palpable? Los hijos tienen la capacidad de darse cuenta, ¿verdad? ¿En dónde está colocada nuestra fe? ¿Qué tan firmes somos? ¿Qué tan comprometidos somos? Yo creo que
De verdad, aún nuestra familia o podemos estar impactando la vida de nuestros hijos, aún cuando no estamos rodeados de gente, no estamos rodeados de liderazgo, no estamos rodeados de una estructura material, no estamos rodeados de gente. Ahí es donde tenemos que ser más intencionales a buscar a Dios bajo el techo de nuestra casa. Y tú sabes qué, Héctor, yo quisiera retar a cada persona que nos está viendo, no a los adultos, a los jóvenes y a los niños, si nos están viendo, yo quiero retarlos a que cuando tú veas a papá y a mamá como que fuera de órbita, caminando en otro camino, tú le acuerdes lo que ellos te han dicho acerca de Dios. Tú sabes que esta semana he estado trabajando con un pastor en otra ciudad que está pasando por una prueba muy dura. Y me dijo, Carlos, yo no sé si yo de verdad puedo resistir esta prueba. Una prueba que te tengo que confesar, Héctor, que es bien significativa. Llevo varios días aconsejándole y de verdad que él no se sentía muy bien. Y esta mañana me fui a su perfil de Facebook y encontré que hace un año atrás él estaba predicando un sermón acerca de cómo pasar las pruebas en victoria. Y cogí su propio sermón y se lo envié por Facebook. Y le dije, oye, encontré este sermón muy bueno de un tremendo predicador que creo que debes escuchar. Cuando le llegó el mensaje, me llamó con lágrimas en sus ojos y me dijo, Carlos, a veces se nos olvida lo que hemos predicado. Y para mí fue de tanta bendición escucharlo decir, Carlos, tuve que ver el sermón de nuevo. Y mi fe fue fortalecida. Escucha, un sermón que él mismo predicó. Y yo lo que quiero decirte es que hay momentos donde pareciera que nuestra fe tambalea, ¿verdad? Que se va de lado a lado. Pero Dios ha puesto alrededor nuestro esposas o esposos, hijos y familia, que cuando unos a otros tenemos una cultura de levantar nuestros brazos, es imposible que fallezcamos ante el reinado del miedo y el temor, y que seamos sí victoriosos ante el reino de los cielos. Amén, 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 amén. Carlos, yo creo en la protección divina, creo que los hijos tenemos cobertura, pero también sé que soberanamente nos podemos infectar, aun cuando tengamos la prudencia y tengamos los cuidados y sigamos las instrucciones del protocolo C, que tenemos, nuestros tiempos están contados, Dios está diseñado, Él marcó nuestros límites de existencia. Sé también que estamos rodeados de cercos de protección de Dios, pero también sé que los hijos de Dios no estamos exentos. Claro. Hemos escuchado que aún pastores se han infectado, y eso no significa que el rostro de Dios se ha alejado de ellos. Es entonces que tenemos que tener una perspectiva mucho más amplia, mucho más eterna, que nos tenemos que dar cuenta, y esta crisis nos tiene que llevar a pensar que con COVID o sin COVID nos vamos al tiempo correcto de Dios. Esta no es nuestra tierra, esta no es nuestra ciudadanía. No podemos estar cómodos en un lugar que no nos pertenece. Entonces, esto cambia todo, cambia nuestra perspectiva, saber que con o sin un día nos vamos a ir. Que Jesús lo dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y creo yo que la actitud correcta del corazón es, Señor, pase lo que pase, surja lo que surja, venga lo que venga, yo voy a hacer mi parte, creo en tu protección divina, pero si algo me llega a pasar, moriré en la raya. Moriré luchando, moriré creyendo, moriré confiando. Job lo dijo. Job dijo, aun cuando tú me matares, Señor, yo seguiré confiando en ti. Eso es lo que quiero que la iglesia tenga presente. ¿Tú sabes qué, Héctor? Cuando Pablo estaba vivo, no había COVID. La amenaza no era un virus, era un imperio completo. Donde si algún soldado o alguien del gobierno del Imperio Romano se enterara que tú o yo somos cristianos,
Nuestro destino era ser encarcelados o asesinados de una horrenda. Muchos de los primeros creyentes murieron siendo antorchas en los caminos entre una ciudad y otra del Imperio Romano. El virus no era una cosa externa, sino que la probabilidad de muerte estaba basada por la decisión de seguir al Señor. Y esta es la lucha del apóstol Pablo. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque escucha, en la tierra, lo que está diciendo él en otras palabras, dice, aquí en la tierra, él está conmigo, pero cuando yo muera, yo voy a estar con él. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos momentos? Pues que el Dios y Cristo estar conmigo hoy es para ayudarme a navegar a través de un mundo lleno de pecado. Pero cuando yo esté con él, es para disfrutar plenamente de su presencia y de moradas que él ha preparado para nosotros. Allá no hay que lidiar con enfermedades. Allá no hay que lidiar con dolores. Allá no hay que lidiar con rechazo. Allá no hay que lidiar con depresión. Allá no hay que lidiar con peleas entre familiares. Allá no hay que lidiar con desempleo o con falta de finanzas para la casa, porque todo está bajo control en el cielo. Por ende, como tú muy bien has dicho ahora, donde estamos y hacia dónde vamos no cambia por la manera en que cómo vamos de un lugar a otro. Lo que no cambia. Es la misma realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que aquí Dios está con nosotros y cuando fallezcamos, nosotros vamos a estar en Él y con Él y a su nombre damos gloria. Amén. Es increíble cuando la fe de alguien es tan débil que se pueda desanimar por una promesa donde estaremos con Él eternamente. ¿Cómo es posible que usted se desanime en saber que Dios ha enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que donde Él está, nosotros también estemos y que eso le cree tristeza y le cree dolor? Yo creo que es todo lo contrario. La gente que tenemos la confianza en el Señor, escucha, hacemos lo que hacemos hoy aquí en la tierra para expandir su reino, pero gozaremos de una manera indescriptible en el cielo, porque todas las promesas se van a cumplir en la presencia de Dios. Uy, me encanta recordar las promesas de Dios. Amén, que sí. Recordar el destino de todo verdadero creyente. Me encanta saber que un día estaremos reunidos, ver a Jesús cara a cara, reunidos con aquellos que confesaron que Jesús es el Señor y Salvador. Mientras tanto, Carlos, nos toca caminar y hacer nuestro esfuerzo fiel. Caminar sirviendo al Señor para que un día podamos escuchar esas palabras que queremos escuchar de parte de Jesús. Buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esas son las palabras que añoro escuchar de parte de Dios. Mientras nos toca disfrutar lo que tenemos, tampoco no nos tenemos que deprimir por las circunstancias. Es nada más, podemos gozarnos bajo circunstancias enteramente negativas. El gozo es una decisión, es un fruto del Espíritu Santo y no depende ni del estado anímico, no depende de las circunstancias, no depende de COVID, depende de que hemos conocido al Dios verdadero, que hemos conocido a Jesús y que tenemos promesas increíbles. ¿Cuál es, volviendo al tema, lo has respondido en el desarrollo que hemos estado hablando, Carlos, pero ¿cuáles entonces serían los rasgos
de un líder que confía, de una persona que confía? ¿Cuáles serían las características del líder en el día de hoy? Porque nos cambió la vida, tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que ser más intencionales. Para ti, ¿cuáles serían los rasgos de un líder que sirve en una iglesia local, un padre, una mamá, ¿verdad?, que tiene influencia con sus hijos? Platícanos. Pues mira, Héctor, yo te diría básicamente tres cosas. La primera de ellas es que meses que hemos estado encerrados nos han enseñado cuán bien o cuán mal hemos estado utilizando el tiempo que Dios ha puesto en nuestra mano. El tiempo es el único recurso que no es sustituible. Usted puede perder dinero y después lo puede recuperar, pero el tiempo no. Y durante esta pandemia, posiblemente usted ha tenido tiempo de comer con su familia, de orar con su familia, de compartir con ellos a otros niveles, tal vez de educarlos en ciertas áreas, de compartir temas que posiblemente no compartían antes, de pasar tiempo de descanso y agradable con ellos, tal vez de desarrollar unas destrezas que usted pensó que nunca iba a poder enseñarle a sus hijos. Y mi temor es, Héctor, que cuando nos movamos hacia adelante, la que gente quiera regresar a lo normal, a lo que estaba antes, y no tome provecho de lo que este tiempo le ha enseñado. Porque este nuevo normal, la gente que es líder, aprende los beneficios que esto ha obtenido y los adopta como parte de su nuevo normal. Por ejemplo, tú me dijiste hace un rato que cada padre y madre de esta iglesia se ha convertido en un líder para su casa. Eso se tiene que terminar cuando este asunto del virus se termine. O esto podría seguir siendo parte de su vida familiar. Eso sería increíble. Eso es liderazgo. ¿Verdad que sí? Otra cosa que usted, por ejemplo, ha pasado en este tiempo de crisis es que tal vez no ha tenido los mismos gastos financieros que tenía antes. Es más, usted no ha salido a comer tanto afuera, no ha ido de tiendas y ha podido ver cómo su presupuesto, ¿verdad?, ha estado más holgado, ha tenido margen. Y la gente que está apretadita se ha dado cuenta de que el que no nos hizo caso de ponerse a ahorrar en los tiempos de las vacas gordas, el tiempo de las vacas flacas nos acuerda que ahorrar no es un lujo, es una necesidad. Lo que quiero decirte es que a través del tiempo, las relaciones y las finanzas, tú te has dado cuenta del valor de vivir una vida con margen. ¿Y qué es margen? Margen es el espacio entre lo que yo puedo hacer, que yo debo hacer. Hay gente que dice, pues yo puedo trabajar 16 horas al día. Bueno, tú puedes. Eso no significa que tú debes, ¿verdad? Y esa diferencia entre lo que tú puedes y lo que tú debes se llama margen. No porque tú ganas $1,000, tienes que gastar $1,000. No porque tú puedes trabajar 16 horas, vas a trabajar 16 horas. Y no porque el televisor entretiene a tus hijos, tú se los vas a dar por adopción al televisor y nunca te vas a encargar de ellos. Entonces yo creo que el nuevo líder, el líder de este nuevo normal, es un líder que primero analiza cuáles son las cosas que ha adquirido en este tiempo y con cuáles se quiere quedar. Y lo segundo es que ha desarrollado márgenes en diferentes aspectos de su vida. La tercera cosa que para mí es importante es lo siguiente. Y esto lo saco porque he tenido muchas reuniones con empresarios y algunos empresarios me han compartido su preocupación, ¿verdad? Y yo les digo, yo quiero que ustedes me cuenten, ¿verdad?, cómo ustedes van a hacer cuando esto termine. Ustedes que tenían una reunión de su equipo de trabajo antes que duraba 3 horas en persona, ahora que durante la crisis descubrieron que la pueden hacer por Zoom en 35 minutos. Y es lo que esta crisis nos ha enseñado, es que hay lugares donde podemos ahorrar tiempo.
hay lugares donde podemos utilizar mejor el tiempo. Y yo quiero decirte que esto parecerían ser cosas sencillas, pero la acumulación de tu tomar tiempo para meditar. Número dos, el entendimiento de que hay que dejar margen en tu vida. Y número tres, el deseo de aprovechar mejor tu tiempo. Son elementos que van a ser indispensables en la vida del nuevo líder que va a dirigir hacia el futuro. Las cosas no tienen que ser como eran antes. Y ese tiempo de margen, yo quiero darte una sugerencia en que lo debes usar. Y es en buscar el rostro del Señor. Tú no tienes idea, Héctor, cuántos pastores y líderes yo escucho alrededor del mundo que me dicen, pastores, que yo no tengo tiempo para hacer todo eso. Yo no puedo leer la Biblia todos los días. Yo no puedo orar por media hora todos los días. Si trabajo tanto en la iglesia que no puedo hacer eso. Amado, eso es decirme que por estar conduciendo un auto, tú no le puedes echar gasolina. Amado, tarde o temprano el auto se va a detener porque no funciona sin gasolina. Por eso es que la cita que dijimos hace un rato de Juan 15 es tan importante. Apartado de él, nada podemos nada. Hacer. Porque tú nada. Puedes fingirlo por un tiempo, corriendo con la gasolina que te queda en el tanque, ¿verdad? Por un tiempito tú lo puedes fingir, pero tarde o temprano esa gasolina se va a acabar. Y escucha, nunca se acaba cerca de un garaje de gasolina. Uf. No, ¿verdad que sí? Yo nunca he visto a nadie que me diga, Héctor, pastor, yo sabía que una llanta iba a vaciar y gracias a Dios fue exactamente cuando yo quería. Nunca yo he escuchado eso. Siempre la llanta se vacía cuando menos lo esperamos. Siempre el accidente de auto ocurre cuando es más inoportuno. Siempre, ¿verdad? Siempre esos accidentes ocurren en el momento menos adecuado. Y así pasa en nuestra vida espiritual. Por ende, hoy es una hermosa oportunidad para reconstruir tu vida donde Cristo sea el centro de ella. Oye, por algo es que nos dicen cristianos. Y es porque Cristo debe ser el centro. Y lo demás ocupa un segundo lugar. Amén, amén. Carlos, estoy ya aterrizando. Pero hay una pregunta que me surge en este momento. Y es la última pregunta. Ok. ¿Estás de acuerdo que el dinero es lo más cercano al corazón? Tú eres un conferencista de finanzas. Uh-huh. Eres un experto en finanzas. Que enseñas cómo manejar estas áreas delicadas. Jesús lo dijo, no puedes servir a dos señores. Uh-huh. O amas al dinero o me amas a mí. Dinos, ¿cuál es nuestro corazón en cuanto al dinero en esta crisis? Porque regularmente la crisis hace cerrar las manos. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo ser un buen mayordomo, administrador en la cuestión de finanzas? La crisis cierra tu mano si tu fe está puesta en lo que tienes en la mano. Me encanta. Déjame repetir eso. La crisis Exacto. cierra tu mano si tu fe está puesta en lo que tienes en la mano. Wow, me encantó. Hay una historia que a mí me encanta, Héctor. Esta abuelita fue con su nietecito a la. Tú sabes que en los barrios hay unas tiendecitas. El colmadito, la tiendecilla del barrio donde venden las provisiones de primera necesidad. Y esta abuelita fue con su nieto a esta tienda. Y el niño se portó muy bien, derechito, no tocó nada, se portó muy bien. Y el niño se portó tan bien que el dueño de la tienda le dijo, ven acá, niño, abre ese frasco de dulces y agarra todo lo que... llévatelo. Tú te has portado tan bien que yo quiero regalarte esos dulces. Y el niño dijo, no, gracias. No, gracias. Y la abuela lo miró y se quedó sorprendida. Le dijo, que tú no quieres dulces. Le dijo, no, abuela, no, gracias, no. Y el hombre volvió a insistir, pero mira, hijo, tú te has portado tan bien, mira, tan caballeroso. Abre el frasco y mete la mano y saca los dulces y llévatelo. Son para ti. Y el niño dijo, no, le agradezco mucho, pero no quiero, gracias.
El hombre salió por detrás del mostrador y vino al frente. Le dijo, ven acá. Y el hombre abrió el frasco, él metió la mano y el niño puso las dos manitas y el hombre le llenó las dos manos de dulce. Cuando la abuelita y el nietecito iban por la acera regresando a la casa, la abuelita le dijo, pero hijo, ¿tú te sientes bien? Ese hombre te iba a regalar esos dulces y tú lo estabas rechazando. ¿Por qué tú no querías coger los dulces? Y el niño le dijo, abuela, mis manos son pequeñas. Y siempre recibo más cuando el dueño es el que me los da. Amén. Amén. Y yo lo que quiero decirte, escucha, tus manos son pequeñas. No pongas tu confianza en lo que está en tus manos. Deja que el dueño sea el que llene tus manos. Amén. Entonces, esta crisis tiene que haber provocado una de dos cosas. O tú te has vuelto más tacaño, o tú te has vuelto más generoso. Porque recuerda que la crisis saca para afuera lo que está aquí, adentro. Y escucha, el que es tacaño siempre va a encontrar cómo no dar. Y el que es generoso siempre va a encontrar cómo dar. Por ende, si tu fe está puesta en lo que en la provisión y no en el proveedor, pues ahí tienes la respuesta. Ahora, yo quisiera ir un poquito, esto Héctor va a doler un poquito, pero después dale, vamos a orar por sanidad, ¿ok? Sí, dale. Porque si mi fe está puesta en lo que yo tengo en la mano y no en quien me lo dio, yo no tengo fe, yo tengo idolatría. Ups. Porque estoy adorando algo que no es Dios. ¿Eh? Uy, la única forma en que la palabra adoración se puede utilizar apropiadamente es cuando se refiere a Dios. Cualquier otra adoración a cualquier otra persona o cosa es idolatría. Entonces, cuando mi pasión, mi amor, mi fe, mi seguridad está puesta en esto y no está puesta en esto, yo no adoro, yo idolatro. Y mira lo que dice el Señor, Héctor. Esta es la peor parte, agárrense. Dios dice, yo estoy buscando adoradores. Hoy más que nunca. Entonces, esos son los que Él está buscando. Él está buscando gente que tenga toda su fe, toda su confianza y toda su seguridad puesta en él. Entonces, este tiempo de crisis debe ser el tiempo. Yo no voy a hablar del diezmo, Héctor, porque eso es para los niños que toman, los recién nacidos. O sea, un recién nacido que acaba de venir al Señor sabe que tiene que, ¿verdad?, darle al Señor el 10% de lo que recibe a la casa donde recibe alimento. Esas son cosas básicas de niño pequeño. Yo no voy a hablar a la iglesia madura. Wow. Escucha, este tiempo de crisis no es para que desarrolle el tú ser dador, sino el tú ser generoso. Entonces son dos cosas diferentes, porque hay gente que da por obligación. Y el problema de dar por obligación es que tú das el mínimo posible para cumplir. Pero un corazón generoso busca por oportunidades para dar. Amén. Mi oración es, y yo sé que Valle de Vida es una iglesia generosa, mi oración es que tu generosidad se haya fortalecido sabiendo que el proveedor, escucha, no le va a dar COVID. Al proveedor no se va a enfermar. Es más, la Biblia dice, no se dormirá el que guarda a Israel. Así que no tienes que temer. Generosamente abre tu corazón y bendice a la mayor cantidad de gente posible.
Bendice a tu iglesia, porque esa es la evidencia de que no hay idolatría en tu vida, sino que hay adoración pura y santa a la presencia de Dios. Amén, amén, amén. Lo he predicado, Carlos, y he dicho muchas veces, Dios nunca está en crisis. Él nunca está en bancarrota. Jamás. Amén. Él es el dueño del oro y de la plata. Amén, que sí. Carlos, déjame decirte que Valle de Vida te ama, te aprecia mucho. Amén. Te hemos disfrutado cuando has estado con nosotros. Ya no esperamos el día verte presencialmente. Y si no, vamos a seguir viéndonos a través de este medio. Disfrutamos tu corazón, tu vulnerabilidad al compartir la palabra de Dios. No he olvidado las últimas veces que estuviste en Valle de Vida, en nuestra plataforma, y nos has dado una palabra increíble de parte de Dios a mi persona, a mi familia, a mis hijos. Y déjame darte un comercial. Cuando tú llegaste la última vez, estaba yo ya inquieto por abrir nuestra segunda reunión. Solamente esperaba yo la fecha. Llegaste y te plantaste. Y cuando escuché de parte de Dios las palabras que tú comunicabas, dije, ya Dios nos confirmó a través de Carlos Vélez de abrir nuestra segunda reunión. Y yo sé, Carlos, que la obra no ha parado, la obra sigue, globalmente sigue, la obra es de Cristo, solamente somos mayordomos, somos siervos inútiles de su ministerio, y sé que Dios tiene planes de bien, planes maravillosos para la iglesia y para la gente que confía, y la gente que le cree al Señor. Carlos, danos unas últimas palabras a la familia de Valle de Vida, a todos los amigos que están conectados, que están emocionados de escucharte, de verte a través de esta pantalla. Déjanos despedirnos con un último mensaje de parte para la iglesia y a la gente. Mira, déjame compartir tres ideas rápidas para poder salir de este proceso. La primera de ellas es decirte que te amo con todo mi corazón. Iglesia. Gracias. Valle de Vida, te amamos profundamente y sabemos que el sufrimiento de hoy no se compara a la gloria venidera en Cristo Jesús. Lo segundo es que yo sé que tu pastor y tu pastora, ambos, están en el negocio de multiplicar líderes. Y quiero darte una herramienta gratuita que quiero que la aproveches. Si tú vas a mi página de internet, pastorcarlosvelez.com, pastorcarlosvelez.com, cuando llegas a la página y esperas como 5 segundos, sale un recuadro en la página donde te puedes suscribir a nuestro blog. Todos los meses te va a llegar por correo electrónico y todo es delito. Y también puedes ir a nuestra página y ver lo que ya hemos escrito acerca de este tiempo de pandemia y cómo desarrollar líderes. Eso es gratuito, no tiene ningún costo. Yo te sugiero que vayas a pastorcarlosvelez.com y te suscribas lo antes posible. Y lo tercero, este mensaje es para ti, Héctor, y para tu amada esposa. Decirles que son hermanos para mí, que les amo con el corazón. Mi esposa y yo salimos la última vez de allí llenos, llenos. Y queremos decirte que no podemos esperar al llegar nuevamente al valle y abrazarlos y compartir con la iglesia el glorioso mensaje del Evangelio de Cristo. Que Dios les bendiga y les guarde. Gracias por esta gloriosa oportunidad y esperamos verles muy pronto. Carlos, gracias por estar con nosotros, aceptar la invitación. Nos has compartido oro molido, nos has enriquecido con la palabra, nos has animado, nos has exhortado, nos has desafiado y nos has edificado. Aleluya. Bendigo tu vida, bendigo la vida de tu esposa y de tus hijos. Gracias por tu cariño. Te amamos, te amo, hermano. Gracias por la amistad que tenemos a distancia. Un abrazo de parte de toda la iglesia y a los amigos de Valle de Vida, a la familia de Valle de Vida. Gracias por estar conectados. Estoy seguro que salieron, pero muy bendecidos y muy enriquecidos de este breve tiempo que hasta podríamos pasar horas y horas compartiendo. Amén. Carlos, disfruté mucho la plática. De verdad, amén. Igual, disfruté, igual, mi hermano. Disfruto mucho escucharte, aprendo mucho de ti, me encanta. Gracias a Dios por tu vida. Que un Dios abrazo te bendiga. Grande. Amén, igual. Gracias. Bendiciones.
Gracias. Hasta pronto, familia. Bye.